Una de las cosas que uno extraña cuando no está en la universidad es la música. ¡Cuánta música tan preciosa hay aquí! Y de paso quiero dar gracias a Dios por el don que le dio al profesor Oscar y al profesor Arnel en el canto tema. Ya me lo aprendí, está precioso, una bendición. Antes de orar esta noche, quisiera invitarles a abrir su Biblia, por favor. Abramos la Biblia juntos en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. En adelante. Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. En adelante. Si usted lo tiene, por favor, dice amén. Y si no, dice misericordia y esperamos. Y si no lo está buscando, pues no diga nada mejor, ¿verdad? Ezequiel 36, 26. ¿Lo tiene? Bien. Dice así. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. ¿Qué significa este versículo para usted? Con esa pregunta en mente, acompáñeme en una oración. Querido Padre Celestial, en esta hora, disponemos de un poco menos de tiempo que otras noches, pero aún así queremos suplicar tu bendición con nosotros. Habla a nuestras vidas y por favor, como has estado haciendo, permite que el centro de esta noche y del estudio de tu palabra sea Jesucristo. Levántalo, levántalo alto para que aún los distraídos o despistados podamos encontrarnos con Él. Y tu mensaje pueda llegar claro y sin interrupciones. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Una parte de mi niñez la viví en el Estado de México. En una zona muy pegado a la Ciudad de México, la zona de Indios Verdes, quien conoce Indios Verdes, Basílica, Potrero, La Raza, etcétera. Esa zona viene a terminar en un municipio que se llama Ecatepec. Y en ese municipio de Ecatepec hay algunas de esas colonias muy interesantes. Una de ellas se llama Ciudad Azteca. Si un día usted va por Ciudad Azteca, por favor, vaya muy feliz, muy contento, pero muy alerta. Es una zona muy divertida. Mi madre, por quien yo agradezco a Dios todos los días, de vocación educadora, dejó su profesión para encargarse de mi hermana y de mí desde muy chiquitos. A veces, un día que estaban hablando de misiones, estábamos allá arriba y yo escuché que mi mamá dijo, yo no doy estudios bíblicos, pero yo siempre he creído que el mayor estudio bíblico lo dio con nosotros. Ella siempre estaba pendiente de mí porque sabía que el barrio donde vivíamos era un tanto complejo. Los amigos en las esquinas, yo los recuerdo bien. Si alguno de estos lo ve, amigos, un saludo. El Rizos, Toño, Manolo, Romis, la mayoría de ellos muchachos más grandes que yo. Yo debería haber tenido en ese tiempo como unos 8 años, pero yo registro muy bien muchas de las cosas que ocurrían. De tanto insistir, de cuando en cuando mi mamá me dejaba salir y yo me juntaba con ellos. Casi siempre mi mamá veía por la ventana y se aseguraba que solo estuviera jugando fútbol y haciendo cosas sanas. Pero la verdad es que estos muchachos, yo tengo que reconocer y confesar, estaban bastante revolucionados. No iban a una iglesia, habían crecido ahí en la calle, ese era su ambiente. Y yo venía a ser más o menos como su mascota, el más chiquillo de todos. Yo recuerdo que hacía esfuerzos importantes por penetrar en el ambiente de ellos, pero
ellos siempre me veían como el chiquito, como el Luisito. Sí, Luisito, sí. Ellos hacían chistes y todos se reían. Yo hacía chistes y decían, ¡ah! Y yo sentía feo y me aprendía más chistes para entrar, pero no entraba. Y por más que quería entrar, no entraba. Cuando, ustedes saben cómo se ponía en aquellos tiempos, que se jugaba fútbol con un bote de jugo que se llamaba Frutzi y le metías papel adentro. Y yo quería entrar a jugar. Decían, ¿a quién escoges? ¿A fulano, a sultano, a mengano? ¿A Luisito? Ya que se vaya contigo. Como diciendo, te lo regalo, ese te lo regalo. Yo era la mascota y no sabe cuánto yo quería pertenecer al grupo. Mucho. Mucho. Un día empecé a darme cuenta que ellos hacían algunas cosas y yo pensé a esa edad que si yo hacía esas cosas, probablemente iba a pertenecer al grupo. Una de las cosas que ellos hacían era ponerse a fumar en las noches. Y yo recuerdo que al mirarlos hacia arriba, los veía con sus cigarros tan elegantes. A esa edad así lo veía, lo confieso con vergüenza, tan elegantes, tan grandes, tan seguros de sí mismos. Y yo decía, oh, empezaba a agarrar colores, colores. Cuando venía mi mamá, me escondía. Una tarde, mi mamá fue invitada por unas vecinas a una demostración de toppers. No digo la marca porque no me pagan. Pero ella se fue con las vecinas a esa demostración de topper. Y entonces a mí me permitió ir a jugar como siempre. Estábamos jugando en la calle. Y de repente el Rizo dice, ¿saben qué? Se me antoja un cigarrito. ¿Alguien trae? No, yo no traigo. Mire, eran viciosos, pero ni dinero tenían para eso. No, nadie traía cigarro. En aquel tiempo mi papá siempre ha sido un hombre muy, muy habilidoso. Tenía un hobby en esos años. Y su hobby era, él era un ilusionista. Y asistía a algunas reuniones y hacía unos trucos de magia, era ilusionista. Yo lo recuerdo, agarrar un billete de 20 pesos, lo hacía bolita, cerraba la mano, le hacía así, abría uno de 500 pesos. Yo lo recuerdo, hoy día que le digo que lo haga, no lo quiere hacer. Y uno de los actos que le hacía era desaparecer cigarros encendidos. Así que para sus trucos, él tenía cigarros en la casa. Y ese día, cuando yo vi que querían fumar, pero nadie tenía cigarros, yo pensé, esta es mi oportunidad. Porque si yo les proveo esos cigarros, entonces me van a dejar de ver como la mascota. Ahora seré Luis, el que provee cigarros. Y entonces le dije así, hey, ¿no traes cigarros? No, yo puedo traerle cigarros. ¿Tú? Sí. Y entonces por primera vez sentí que me dieron espacio y lugar. Yo quiero hacer un paréntesis aquí y me quiero referir con mucho cariño a aquellos jóvenes y señoritas y adultos, personas presentes o en línea, que están batallando con un vicio. Llámese tabaco, alcohol, narcóticos, lo que se llame. Escúchame. Tu enemigo no es el cigarro, ni el alcohol, ni las drogas. Tu enemigo eres tú mismo. Es la inseguridad que tienes, el miedo que tienes, lo que tú estás arrastrando, tu frustración o tu rebeldía o tu coraje. Eso es lo que tienes que trabajar, no tanto dejar el vicio, porque el vicio, esa es la cara de tu dolor, pero tu dolor está aquí. Y lo que yo ocupaba en ese tiempo era aceptación del grupo. Así que yo me fui rápido a la casa. Abrí la puerta, teníamos una manera secreta de entrar con pues estaba amarrado con un alambre, ¡pum!, abrí fácil. Entré, traje los cigarros y los entregué al grupo. ¡Luisito, eres un héroe!, me dijeron. ¡Vámonos, vénganse! Y entonces nos empezamos a ir a la parte de atrás de la calle. Había un patio, un terreno baldío. Entonces el Rizo dice, miren, este es el plan. Nos brincamos la barda y allá sin que nadie nos moleste, fumamos el cigarro de la paz. Yo nunca en mi vida había fumado, nunca, pero dije, bueno, si esto va a hacer que me acepten, le entramos. En eso estábamos para brincarnos, cuando entonces yo creo firmemente que el Señor se manifestó, mis hermanos. Porque sorprendentemente, mi madre dejó su reunión.
Yo no sé por qué, hasta el día de hoy nunca le he preguntado. Pero yo alabo a Dios que mi madre era una madre pendiente de mí. Pendiente, porque un segundo, un instante, una tarde de demostración de topper bastaba para arruinarme la existencia, pero yo no sabía. Y aquí voy a hacer otro paréntesis con muchísimo cariño. Yo sé que los tiempos modernos exigen que todos trabajemos. Hablo de hombres y de mujeres. Hoy yo no quiero hablar de roles, ni mucho menos, ni me voy a meter en ese lío, pero les voy a decir una cosa. Quienes tenemos hijos pequeños, tenemos una responsabilidad ante Dios. Cuando trabajamos, hablo con mucho cariño, queridas mamás, cuando trabajamos por necesidad, porque no hay otra opción, hay que trabajar, pero cuando trabajamos por tener una pantalla más grande, más dinero, un mejor carro, a costa de dejar solos a los hijos mucho tiempo, no sé, piénsenlo. El precio puede ser demasiado alto. Y mi madre, que estaba pendiente, se dejó venir. Cuando yo la vi, mi corazón empezó a latir revolucionado. Y rápido, solté los cigarros, rápido. Y mis amigos, ¡hey, la mamá de Luis! Otro de los errores benditos que cometimos fue enredar en ese grupo a uno más chiquito que yo. Se llama Irving, 5 añitos. Su mamá era amiga de mi mamá. Y cuando mi mamá viene, Irving la ve y sale corriendo. Y yo dije, Irving, no. Irving se acerca con mi mamá, dice, señora Leti, venga. Yo, no, Irving, no lo hagas, yo te mato, Irving, no lo hagas. Y le dice algo en el oído, mi mamá cambia el rostro. Luis Jonathan, mire, cuando me dice así, es serio. Luis Jonathan, vámonos. Vámonos. Empecé a caminar rumbo a mi mamá. Todavía me acuerdo que pasé cerca de Irving. Le dije, traidor. Pero no sabía que ese niño era un ángel de Dios. No sabía. Y allá voy siguiendo a mi mamá. ¿Y a dónde vamos, mamá? Sígueme. Mi mamá llega a la casa donde estaba la demostración y me dice, voy a pasar a despedirme y nos vamos a la casa. Usted y yo nos vamos a arreglar llegando. Y yo decía, y ni siquiera alcancé a fumar. Les soy honesto, me hice el despistado y me perdí un poquito allí. Mi mamá se fue a la casa, estaba a la otra cuadra. Pero un día tenía que llegar y decidí llegar. Llegué como una hora después. Me acuerdo que entré y yo estaba convencido. Me van a dar la paliza más grande de mi vida. Yo iba convencido a eso. Pero fíjese lo que pasó. Cuando llegué, mi mamá estaba en la entrada y estaba llorando. Nosotros vivíamos en una casa que tenía 2 cuartos. En el primer cuarto estaba mi mamá. Me dice, pásale allá, está tu papá. Pasé y estaba mi papá, serio. Él es muy sonriente, pero estaba serio. Me dice, Luisito, siéntate aquí, mijo. Y ahí voy yo. Así que querías fumar. No, pues pues no exactamente. No, la verdad. No te preocupes, yo sé que querías fumar. Agarra un cigarro y lo prende. Tenga, mijo. Fume. Fume. Éntrele. Fume. Mejor aquí que allá. Fume. Agarré. Fume, fume. ¿Ya? ¿Está rico? No. Ok. Ya tuvo el privilegio. Pero usted ya notó que el cigarro tiene 2 partes, mijo.
El cigarro tiene un filtro y tiene una flama. Porque este vicio tiene dos partes. Placer y dolor. Y todo el que toma este vicio tiene que participar de las dos cosas, mijo. Así que usted acaba de probar el placer. Ahora usted va a probar el dolor. Pásame la cuerda. Ponga la mano, me dice. No. Ponga la mano. Yo hubiera preferido que me dieran con una de estas. Pero mi papá dijo, pon la mano. Y la puse. La quitaba. Póngala o le va peor. Y yo me acuerdo que cerré los ojos. Lo último que alcancé a ver es que mi papá tomó el cigarro y empezó a acercar la llama a mi mano. Y cuando la estaba acercando, la acercó y empecé a escuchar. Pero no me dolía nada. Y cuando yo abrí los ojos dije, me quemó tanto de tercer grado, ya ni siento. Cuando abrí los ojos, miré encima de mi mano la suya y el cigarro clavado en su mano. Lo quitó, quedó la cicatriz que conserva hasta hoy. Y me dijo, mijo, los vicios tienen dolor. Y siempre duelen a las personas que más amas. Usted es libre de hacer lo que quiera. Pero tiene que saber los riesgos que implica. Miren, mis hermanos. Jamás en mi vida, jamás sentí tentación de agarrar un cigarro, de agarrar una botella. Jamás, me invitaron muchísimas veces, muchas veces. Nunca. Pero hoy quiero, para poder dejar claro el mensaje esta noche, por favor, escúchame, no se pierda. Ojo, pestaña, ceja y mucha oreja. Yo me he preguntado muchas veces, ¿por qué no se me antojaba más? ¿Por qué? ¿Tenía miedo de que mi mamá me pegara con un lazo de estos? No, porque no me pegaron. Oye, Luis, ten. Yo no vivía pensando, ay, no, porque mamá me va a pegar. No, no. Tampoco tenía miedo de defraudar a mis papás, porque ellos me habían dejado claro que pasara lo que pasara, siempre me amarían. Así que no vivía con una culpa de decir, ay, voy a lastimar a mi madre o a mi padre. No. Entendí que nunca se me antojó después de eso, porque palpé el dolor, lo vi en mi padre, en alguien que amaba. Y entonces empecé a pensar como mi padre y como mi madre. Ahora no tenían que cuidarme, porque no obedecía por obligación ni tampoco por culpa. Ahora obedecía porque pensaba como ellos y entendía el dolor que eso causaba. Lo que estoy queriendo decir esta noche es que hay muchas personas que viven una vida religiosa cargada de pesar, pero sirven a Dios por miedo. Les enseñaron desde chiquitos, pórtate bien porque Diosito te va a castigar. Y viven con miedo, tengo que andar bien, Diosito, sí, sí. Ay. Y viven cansados y atormentados. Pero Dios no quiere que le obedezcas por miedo. No, Señor, no. Tampoco por culpa. Ay, Dios se va a poner triste porque le estoy fallando. Ay, qué van. No, tampoco, ese es otro tormento. Lo que Dios desea es que aprendamos a pensar como Él piensa. Que aprendamos a ver las cosas como Él lo ve. Como Dios lo ve. Con el corazón con el que Dios palpita. Que veamos el adulterio, que veamos los vicios, que veamos la rebeldía, que veamos las cosas como Él las ve. Y empecemos a pensar como Él piensa. Para mí, eso es lo que significa este versículo. Tener un corazón de carne es aprender a pensar como Dios piensa.
mientras que el corazón de piedra vive atormentado, tratando de obedecer a Dios por culpa o por miedo, o simplemente vive en indiferencia. ¿Saben cuál es el vicio más grande? El vicio más grande no es el alcohol, ni la droga, ni el cristal, ni el tabaco. El vicio más grande se llama orgullo y egoísmo. Ese es el vicio más grande. Y un día, Jesús, en un lugar parecido, pero no igual a este, porque no había mesas en ese tiempo así, tomó un lebrillo, tomó agua, trabajo de los siervos, de los criados, y empezó a lavar los pies de sus discípulos para liberarlos de la más grande adicción, el egoísmo y el orgullo. Y es la adicción más peligrosa, porque cuando la gente ve a un alcohólico, un adicto, ¡ah! Es drogadicto, es alcohólico. Pero yo no he visto a alguien que diga, ¡ah! Es orgulloso. ¡Oh! Es una adicción clandestina, pero es la que más daño nos hace. Esta noche, mis hermanos, el Espíritu está presente entre nosotros. El Espíritu está aquí, con la mesa servida, con un marco listo, para que participemos de un rito sagrado, especial, con el propósito de ser libertados de nuestras adicciones, llámese como se llame, recibiendo un corazón de carne en nuestra mente. Alguien esta noche quisiera decirle, Señor, yo ya no quiero servirte por miedo ni por culpa, ya no quiero ser indiferente, por favor pon un corazón de carne en mí, que pueda ver y pensar como tú ves. ¿Alguien quiere decirle eso al Señor? Pónganse en pie, si usted quisiera. Pónganse en pie, si usted quisiera. Hoy lo vamos a pedir de forma especial. Y después de orar, podremos participar del rito de humildad, guiados por las indicaciones. Y después participaremos de la Santa Cena, que tiene un significado de renovación, de consagración, de restauración. Y la oración es que cuando todos nos retiremos esta noche, sin ninguna prisa, podamos salir confiados y libertados en Jesucristo, viendo lo que Dios ve. Oremos. Señor. Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Por Jesús. Por Jesús. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque Él vino. Porque Él vino. A libertarnos. A libertarnos. Del pecado. Del pecado. Y de nosotros mismos. Y de nosotros mismos. Vino a hacernos libres. Vino a hacernos libres. Y prometió darnos. Y prometió darnos. Un corazón de carne. Un corazón de carne. Padre. Padre. Aquí estamos todos. Aquí estamos todos. Con corbatas. Con corbatas. Con sacos. Sacos, bañados en perfume, bañados en perfume, con zapatos boleados, con zapatos boleados. Pero tú ves, pero tú ves más allá que eso, más allá que eso. Tú ves lo que verdaderamente somos, lo que verdaderamente somos, en lo más profundo del corazón, en lo más profundo del corazón. Por favor, libéranos, por favor, libéranos de nuestras adicciones, de nuestras adicciones. Y enséñanos a ver, y enséñanos a ver lo que tú ves, lo que tú ves. Permítenos. Permítenos participar, participar del rito de humildad, del rito de humildad, y la Santa Cena, y la Santa Cena, dignamente, dignamente, cubiertos de la gracia, cubiertos de la gracia de Jesucristo, de Jesucristo. En el nombre de Él pedimos, en el nombre de Él pedimos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dile al de al lado, sé libre en Jesucristo.